me ves creyéndome tan fuerte, tan llena de vida, dibujando sonrisas ante las miradas, llevando tanto adentro y mil historias atrapadas. Mírame y hazlo bien, no pienses que estoy loca si ando sola en este rumbo. No, no puedo dar. Usted de aquí no se va hasta que no le regrese su casa a la Yorli. Yo ya no puedo hacer nada. El negocio está hecho y el señor David estuvo de acuerdo. ¿Eh? ¿Te bañaste? ¡Oiga, me va a hacer! ¿A dónde, mi buen? ¿Qué no ves que las señas no han terminado de hablar contigo? ¡Oye! Leonardo, hablé con Antonia y no quiere hacerse cargo de tu proyecto. Sí, yo también estuve llamando, pero no me contesta. Pues entonces no hay que perder el tiempo. Aquí tienes a Marcial. Él se está haciendo cargo de todo, sí. Está negociando varias casas. Ya no hay nada que hacer, Braulio. Constructora Acrópolis se quedó con el lote. ¿Qué? Sí. Y mis socios están muy molestos porque perdimos 3 meses de trabajo. Así que mejor deja las cosas de ese tamaño, Braulio. Antonia, aquí me tienes, lista para empezar. Bárbara, ¿qué haces aquí? Yo sabía que estabas esperándome y llevaba pues toda la mañana hablándote. No, no contestas el teléfono. Es que tuve un problemita, pero lo importante es que ya estoy aquí, ¿no? Sí. Y te volviste a caer, ¿no? Ah, sí, ay, es que soy una bruta. Me caí afuerita de la estética de Renato. ¿Qué no te contó? Con esto de los mareos. ¿Y el bebé? ¿Cómo está el bebé? Seguramente voy a poder tener más hijos, pero este doctor, este que perdió, no lo voy a conocer nunca. Está muy bien, gracias. Ay, qué bueno. Eso sí me da gusto. Sí. Vamos, pues. Marcial, no sabes lo que acaba de pasar. ¿Cómo te atreves a venir a trabajar así en estas fachas? Me acaban de soltar. No me dio tiempo de pasar a mi casa a cambiarme. ¿Qué pasó? Me agarraron. Bueno, me agarré a golpes con unos nacos de ahí, de la Milagrosa, por culpa de Antonia. ¿Cómo? Sí, sí, Antonia le dijo a una gatita de las que viven ahí todo sobre la macroplaza comercial. Le dijo que sus casas van a valer el doble, que nosotros queríamos pagarlas más baratas para hacer negocio. Sí, sí, alborotó a toda la perrada. Y ahora ya nadie nos quiere vender. Eso es lo que pasó. Bueno, me da gusto que el bebé esté bien. Pero tienes que tener cuidado, Bárbara. ¿Cómo andas con esos taconzotes? Pues sí. Cuidado, cuidado. Oye, no es por preocuparte, pero sí te ves medio mal, ¿eh? Estás pálida, deberías de descansar. No, yo prefiero estar aquí contigo. Hay muchas cosas que hacer, así te ayudo. No, bueno, ahorita nada más vamos a organizar todo. Y al rato va a venir una muchacha a ayudarnos con la limpieza y también una secretaria. Seguramente es buenísima, ¿verdad? Aquí, en lugar de arrendatario, es arrendador. Ay, señora, perdóneme. Yo no sé por qué siempre los confundo, pero ahorita mismo lo cambio, ¿eh? Sí, sí, Rosaura es re buena persona. Bueno, ¿en qué te ayudo? No, en nada que implique esfuerzo. No quiero que te me vuelvas a marear. Pero no voy a estar aquí de brazos cruzados, Antonia. No, no te voy a poner a trabajar, no te preocupes. Te voy a poner a leer. A ver. Protección humana en las ventas. ¿No tienes una revista mejor? No, esto es mucho más útil que una revista. Menos divertido, pero más útil. ¿Por qué nos echó a perder este negocio? Vino aquí a decirme que no se quería involucrar.
¿Cómo? ¿Estuvo aquí? Sí, yo de imbécil. Dije que... que podía volver a trabajar aquí. Es más, le ofrecí la presidencia de la empresa. Bueno, ¿y qué? ¿Aceptó regresar? No. Ya tiene trabajo. ¿En serio? ¿Y ahora para quién trabaja? Puso su propia inmobiliaria. ¿Qué? Con razón. Claro. ¿Quién sabe desde cuándo lo tenía en la cabeza, eh? Para mí que eso de la niña, el accidente, la bicicleta, no sé qué, era puro pretexto. Ahora sí ya me estoy preocupando. Yo te lo dije, Braulio. Hay que cuidarnos de Antonia, como de lugar. Nos puede hacer mucho daño. Sabe todo sobre nuestros clientes, todo sobre nuestros proyectos. Así que decidiste dejar de ser mi vendedor estrella para convertirte en un meteoro que va a aplastar mi empresa. Braulio, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué diablos tenías que ir a decirle a la gente de La Milagrosa lo que teníamos pensado hacer? Porque fue una casualidad. Es increíble, pero me encontré con una de las señoras que fui a visitar ese día y casi me agarra a cachetadas. Y tiene razón, Braulio, porque yo tuve la culpa de que su marido vendiera su casa y le tenía que dar una explicación. ¿Me lo dices? ¿Así, tan tranquila? Te lo digo porque eso es lo que pasó. Pero ¿sabes qué? Tienes razón. Me sigo equivocando contigo. Braulio, yo te respeto muchísimo. Pero ya te lo he dicho. Tú y yo pensamos de manera muy distinta en cuanto a los negocios. Por eso ya no acepté trabajar contigo. Creo que te está faltando sumar lo del gas y lo de mi celular. Oh, chata, con lo de esta lista ya se me fue todo lo de la semana. Ay, no te preocupes. Ya sabes que yo siempre te mando servicios extras. Es que también le debo llevar a mi familia, tú lo sabes. Ah, no. Eso sí que no. Ahora esta es tu casa y yo soy tu familia. Primero cumples con los gastos de esta casa y después ya veremos. Pues es que tengo que verlos. Hace mucho que no los veo. ¿Y eso qué tiene que ver con el dinero? Que cuando los vea, me van a pedir para la escuela. Son mis hijos, tienen derecho. Ay, no creo. Además, tus hijos ya están grandes. Y tu ex trabaja, ¿qué no? Buenas noches, hijo. Siéntate. Quiero hablar contigo. ¿Qué has pensado acerca de tu maestría? ¿Qué más da? Si de todas maneras no me vas a apoyar. No, no, no. Mira, yo lo que quiero es que nos pongamos de acuerdo. ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo a Grupo Inmobiliario? Porque no tengo tiempo, porque necesito investigar sobre la maestría. Hijo, pero si te involucras en estos asuntos, no hay ningún problema. Ya después, si consideras que tienes que seguir estudiando, pues yo te apoyo. Pues sí, pero voy a estar tan metido en eso que voy a dejar de lado mis estudios. ¿Y por qué no te quedas aquí a estudiar? No. Quiero seguir estudiando en el extranjero. Bueno, aquí hay escuelas muy buenas. Dicen que de las mejores del mundo. ¿Cómo cuáles? Te advierto que tú eres la menos indicada para hablar de educación. Lo que pasa es que no quiero volver a tener a mi hijo lejos de mí. Y antes no dije nada, pero ahora sí. Ahora te callas. Está bien, pero comamos, ¿sí? No, mamá. Creo que no tengo muchas ganas de escucharte hablar sobre el nivel educativo en este país. Con permiso. ¿Ves? Quieres tenerlo a tu lado. Pero apenas abres la boca y lo alejas de aquí. ¡Es tu culpa! ¿Qué
esto es una sorpresita que le preparé a mi nena para cuando llegara de casa. Oye, no, amor, si me como todo eso, voy a engordar como vaca. O sea, pues así sí, me mejor voy a conseguir trabajo. Si tú no com... ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás molesta? ¿Qué pasa? No, si no estoy molesta, estoy feliz. No, de hecho, estoy muy feliz porque hoy hablé con Antonia y mañana voy a cancelar el contrato de compraventa del departamento. No lo hagas. Acuérdate que cuando nos conocimos siempre quisimos tener nuestro propio departamento para hacer nuestras cosas. Sí, pero cuando nos conocimos también planeamos tener cada uno su propio trabajo, ¿no te acuerdas? Bueno, yo sí. Y eso no está sucediendo, ¿no? Pero, mi amor, nena, te estás adelantando a las cosas. Tú vas a conseguir muy buen trabajo. ¡Que no quiero el departamento! ¡No entiendes! ¡No escuchas! Sebastián. Tenemos que hablar. Si vienes a insistirme con lo mismo de una buena vez, te digo que no pienso cambiar de opinión. Yo no quiero que cambies de opinión. Nada más quiero que nos pongamos de acuerdo para... ¡Ay, por favor! ¡Si no soy Valeria! Te conozco. Lo único que quieres es que me meta al grupo inmobiliario para que entonces me olvide de mi maestría. Eso no es cierto. Insistes. A ver, estudiaste en Harvard. Mandaste a unos primos pobretones a Nueva York. Y eran dos. ¿Y yo? ¿Que soy tu único hijo? ¿Quieres que me quede solamente con la licenciatura? Pero si tú eres un privilegiado, Sebastián. ¿Privilegiado de dónde, papá? ¡Por Dios! Todos mis amigos se van a ir de viaje y el único que se va a quedar aquí soy yo. Tú eres mi único hijo. Y yo quiero lo mejor para ti. Pero entiéndeme. Están ocurriendo cosas. Tengo que hacer cambios en la empresa. Antonia era mi mano derecha y renunció. Y ahora se dedica a hacerme la vida insoportable, pero eso no importa. ¿Y entonces? Tengo gente a mi alrededor con mucho talento en la empresa. Pero necesito a alguien de mi entera confianza. Y ese alguien eres tú. No sé por qué te extraña la actitud de Braulio. Yo que no trabajo para él, lo conozco más que tú. No, gordo, yo lo veo muy cambiado. Pero si tú misma me dijiste que últimamente no piensan igual con respecto al negocio, ¿eh? Sí, pero nunca me había amenazado. ¿Qué dices? ¿Te amenazó? Bueno, no me amenazó, me advirtió. Antonia, dime la verdad. Porque si ese tipo te amenazó, le va a ir muy mal. Que no me amenazó, me advirtió que si me meto con uno de sus clientes, pues me va a hundir. Y dice que no te amenazó, ¿y eso qué es? ¿Eh? Pero esto no se va a quedar así. Lo voy a poner en su lugar. No, gordo, no. Mira, Braulio está muy alterado. Está tenso con todo esto de los negocios que no le han salido bien, ¿sabes? Se le cayó el proyecto este de Torres. Pero eso no lo justifica. Y no voy a ir a golpearlo. Aunque ese desgraciado eso se merece. ¿Eh? Mi mejor arma es la ley. Y si se mete contigo, el que va a salir perdiendo es él. La verdad es que yo soy la que me estoy metiendo con él sin querer. Mi amor, tú me dijiste que contrataste a Rosaura porque él ya la había corrido. No, es que Rosaura no tiene nada que ver. Es Yorley, una de las dueñas de las casas estas que Braulio compró a mitad de precio para luego venderlas más caras cuando se haga el proyecto de la macroplaza. ¿Eso está haciendo Braulio? Sí, por eso yo no quise participar. Pero bueno, el caso es que me encontré con esta chava en la estética de Renato y me echó la culpa de haber perdido su casa. Pero me imagino que le explicaste que tú no tienes nada que ver con eso. Sí, claro que le expliqué. Pero también le tuve que decir que esas casas van a valer el doble dentro de muy poco. Entonces ella se lo contó a todo el barrio y ahora nadie quiere venderle a Braulio. Por eso está así. Está furioso. Bueno, pero tú no tienes la culpa de las tranzas que está haciendo Braulio. Además, le dijiste que ya no te vas a meter en sus cosas. Híjole, ¿sabes qué? Yo te quería pedir a ver qué podemos hacer para que Yorley recupere su casa.